En el Telegrafíes de Wii. El Foro Empleo conecta als estudiants i a les empreses. La Universitat Politècnica col·labora al Congrés Agroalimentari de Gandia. Amb motiu del Dia del Llibre es celebra al campus la Setmana de la Llengua. I a l'apartat d'investigació coneixerem la nova campanya del CIREF. Una sèrie d'activitats gratuïtes i obertes al públic s'han donat cita al Foro Empleo, que un any més s'ha celebrat al campus. En l'edició d'enguany ha destacat la participació de l'empresa Gonway, una nova xarxa social creada per joves espanyols i dedicada únicament a l'accés al món laboral. Gonway es una red profesional creada por y para estudiantes. Nosotros cuando empezamos esta aventura éramos estudiantes y nos dimos cuenta que había un salto muy grande a la hora de conectar con las empresas, de verdad saltar de la universidad al mundo laboral y que las herramientas que había ahora hoy en día no nos ayudaban. Entonces decimos, oye, pues en vez de quejarnos tanto, ¿por qué no hacemos algo nosotros que para de verdad cubrir ese hueco? Este año la octava edición del Foro de Empleo. Hemos querido darle una visión pues, más emprendedora, que nuestros estudiantes encuentren una ilusión. Una de las actividades más interesantes ha sigut la oferida per Ideario TV, que ha fet posible que los alumnos enregistren el seu videocurrículum. Hemos creado esta plataforma, que es Ideario TV, y lo que el modelo de negocio pues, es simplemente a través de los reportajes que podemos hacer de las empresas, o formación enlatada, o incluso con el tema de los videocurrículums, pues para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo de una manera un poco más rápida. Conferencias, presentaciones de proyectos, actividades para personas emprendedoras y talleres han completado la oferta de esta edición del Foro Empleo, una iniciativa plena de oportunidades y de optimismo. El campus de Gandia ha participat en el Congrés Agroalimentari organitzat pel Centre d'Economia de la Safor, l'Institut Ignasi Villalonga i el Cercle Euram de la Safor. La jornada s'ha plantejat al voltant del debat sobre el sector agroalimentari com una aposta de futur en un sector fonamental per a l'economia de l'arc mediterrani. Soles al País Valencià representa el 22% de les exportacions, els productes agroalimentaris. Aleshores, en la comarca s'ha fet xicotetes exploracions o estudis, dades, que ens diuen que té un potencial importantíssim. I, a més, és un sector que realment és el que s'ha mostrat fort en temes de desenvolupament no sols econòmic, sinó també en temes d'empleament. Experts en política agroalimentària vinculats a la investigació, així com empreses i cooperatives, han aprofundit en aspectes com la nova política agrària comunitària, la innovació en el sector, les noves formes de mercat i l'àmbit de les cooperatives. Espanya no deixa de ser una de les primeres potències de producció ecològica a nivell europeu. El problema és precisament, com no tenim un consumidor a altura, pràcticament totes l'exportem. Tenim que portar una cultura de futur, una cultura no d'agricultura com a activitat perdedora, sinó agricultura en moltes oportunitats. I aquestes oportunitats han de ser acompanyades per un sector públic que responga a les necessitats dels agricultors, portant recolzament, capacitació, una extensió, una transferència de tecnologia adaptada als agricultors i motivar una cultura de la innovació en el camp. Arriba al campus de Gandia la Semana per la Llengua, en la que la cultura y l'oci serán los protagonistas. La Semana 25 d'Abril per la Llengua son una serie de actes que fem dins de la mateixa setmana, els tres campus, y es una semana on es posa un poc més d'èmfasi en la promoció d'activitats culturals en València.
Igual ens fa que siga música, teatre, lectura... Evidentment fem una promoció durant tot l'any, però aquesta setmana donem a conèixer les novetats que hi ha en qualsevol camp en valencià. A més, la Biblioteca del Campus organitza algunes de les activitats que este any giraran al voltant d'una figura principal. Com a guanyes de l'any Estellers, doncs hem aprofitat per fer algunes activitats relacionades amb la lectura i el món d'Estellers. Per això el dia 23 d'abril tindrem pel matí un recital de poesia i després també durant tota la setmana, per un poc commemorar i per fomentar un poc la lectura de Cities del Campus, hem organitzat una iniciativa al Facebook i al Twitter, com els altres anys, que enguany es diu Moments de llibre. I la idea és que a partir d'unes imatges que nosaltres posarem, la gent té que dir quina lectura, quin paràgraf, quina poesia, quina vinyeta de còmic li suggereix aquesta imatge. El Centre Ibèric de Restauració Fluvial és una entitat creada el 2009 per un grup de professionals provinents de diferents àmbits amb l'objectiu d'intentar revertir l'actual tendència de degradació dels ecosistemes fluvials. Lo que intentamos en este centro, que es digamos sin ánimo de lucro y que somos personas voluntarias, no tenemos digamos un puesto profesional, es una organización que pretende promover la restauración de los ríos. La restauración fluvial como herramienta para la gestión de inundaciones y como fuente de empleo y desarrollo socioeconómico. Dentro de esta campaña vamos a hacer distintas actividades y una de ellas es un concurso en el que esperamos recibir muchas contribuciones en tres ámbitos, que es un concurso de fotografía, concurso de relato corto y concurso de poesía. Cualquier persona puede enviar su contribución y lo pueden consultar las bases en la página web, son www.cirefluvial.com. Las bases están todas explicadas en la página web del CIREF, pero esperamos que las contribuciones tengan que ver con la contribución de los ríos a nuestra sociedad, su contribución desde el punto de vista social, económico, en fin, se puede dar muchos enfoques, pero sobre todo en cuanto a la importancia de los ríos para nuestra sociedad y para el bienestar del hombre y, bueno, también por supuesto se tienen que ver con la restauración o con las crecidas o inundaciones o todo eso, pues también puede ser muy interesante. Yo soy Fernando Macías y soy profesor aquí en el campus de Gandía y sobre todo me encargo pues de asignaturas que tengan que ver con la animación. Me preguntáis por una banda, son muchas, pero ahora mismo me viene a la cabeza The House Martins, porque yo soy, bueno, es un grupo británico de los años 80, muy pop, y yo soy muy popero. Vale, bueno, también me preguntéis por una peli, entonces bueno, me quedo con la que se quedan casi todos los de mi quinta, que es Blade Runner. Pues eso, porque he visto cosas que vosotros no creeríais. Un libro, estaba a punto de decir Vida y Destino de Vasily Grossman, que me lo leí hace muy poco y me dejó muy impresionado, pero me voy a ir a La conjura de los necios, porque es de los pocos libros con los que he llorado de risa. Y ahora nos toca decir una ciudad. Entonces, bueno, pues dejando aparte a Valencia, que es la mía, bueno, pues voy a decir Praga, pues porque es una ciudad impresionante y que te quedas atrapado completamente. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que allò telegrafiat hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve.